bienvenidos al canal. Yo soy Karina y si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte ahí en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones, así no perderte ninguno de mis proyectos. Bien, en el video del día de hoy vamos a aprender a realizar estos lindos conjuntos. Bueno, en realidad he dividido este video en dos. En este video vamos a aprender a realizar esta linda blusa para nuestras muñecas Blythe. La verdad que el resultado es súper bonito y verán que es muy fácil de realizar. Con puntos básicos podemos hacer cosas increíbles para nuestras muñecas. Bueno, en este video le tocó la oportunidad a nuestras muñecas Blythe, que la hemos tenido un poco olvidadas, ¿no? Durante bastantes semanas, ya meses creo que no hacíamos proyectos para las Blythe, pero bueno, nuevamente vamos a empezar con proyectos para ellas porque la verdad que son súper, súper lindas, súper dinámicas. Así que chicos, espero que este video les guste y se animen a realizarlo. Ya saben que si lo hacen pueden postear sus fotos directamente en el grupo que tenemos en Facebook, que es Aprendiendo desde Casa con Karina. Ya saben, a mí me encanta ver siempre sus trabajos, así que espero sus fotos por ahí. Bueno chicos, sin más preámbulos, empezamos, vamos con los materiales y el procedimiento. Para este proyecto necesitaremos lana delgada, yo tengo de esta lana matizada. También voy a utilizar agujas del número 2, puedes utilizar las agujas convencionales o las circulares. También estos marcadores, ok, si no tienes puedes utilizar imperdibles, también un crochet y tijeras. Entonces empezamos montando 31 puntos, hay muchas técnicas para montar los puntos, yo lo hago de esta manera. Y voy a montar entonces 31 puntos en mis agujas. Acá te muestro, ya voy terminando, ya tengo mis 31 puntos. Y vamos a tejer 4 vueltas en punto del derecho. Es decir, 4 vueltas en punto bobo. Punto bobo es todo del derecho. Ok, entonces voy a tejer 4 vueltas en punto del derecho. Ok, acá. Y te muestro cómo es el punto del derecho. Miren chicos, va en este sentido. Entonces tejemos así en este sentido. Voy a tejer 4 vueltas, ok, 4 vueltas en este sentido irá la aguja y tejemos 4 vueltas. Ok, acá te muestro, ya tengo mis 4 vueltas en punto bobo y la quinta vuelta será todo del revés, ok, todo del revés en mi quinta vuelta. Y vamos a colocar los marcadores en esta distribución 5, 6, 9, 6 y 5. Ok, entonces en esta distribución vamos a colocar nuestros marcadores. Entonces esta vuelta será todo del revés y acá tengo mis marcadores y vamos a colocarlo en la distribución que les había indicado. Ok, entonces empezamos a tejer acá punto del revés, ok, en este sentido va el punto del revés y voy a tejer 5 puntos, ok, 5 puntos para colocar mi primer marcador. Entonces acá ya voy a tejer mis 5 puntos, ya lo tengo y colocamos nuestro primer marcador, ok. Ahora voy a tejer 6 puntos y colocamos nuestro segundo marcador. Después voy a seguir tejiendo 9 puntos y colocamos el siguiente marcador y después 6 puntos y el siguiente marcador. Ok, vamos a ir entonces colocando nuestros marcadores según esta distribución. Bueno chicos, acá yo ya lo tengo, miren, he ubicado mis marcadores según la distribución que les había indicado. Ok, y esto será 5, 6, 9, 6 y 5. Ok, esto será la espalda, esto será la manga, esto delantero, la otra manga y acá la otra espalda. Ok, entonces va en esta distribución. En la sexta vuelta voy a empezar con los aumentos. ¿Y cómo van los aumentos? Una antes y una después de cada marcador. Un punto antes y un punto después de cada marcador irán los aumentos. Ok, entonces empiezo esta vuelta
con punto del derecho, ok, punto del derecho y con aumentos. Ya saben, una antes y una después de cada marcador irán los aumentos. Los aumentos pueden hacerlo con una lazada o pueden hacerlo como usualmente lo hago, tejiendo el punto, no lo retiro de la aguja y por atrás volvemos a tejer el mismo punto y así se forma el aumento, ok. Entonces acá llego ya a mi marcador, acá está el punto, ok. Y lo que yo hago es tejer el punto, miren chicos, tejemos el punto, no lo retiro de la aguja y por atrás volvemos a tejer el mismo punto, ok. Tejemos el mismo punto y ya lo tengo. Ahora voy a colocar mi marcador, lo pasamos y acá otra vez irá el aumento. Entonces tejemos este punto, no lo retiro de la aguja, ok, y por atrás volvemos a tejer el mismo punto, ok. Entonces de esta manera realizamos el aumento. Puedes hacerlo también con una lazada si tú gustas. Los aumentos se hacen un punto antes y un punto después de cada marcador, ok, recuérdalo. Entonces voy a seguir tejiendo hasta llegar al siguiente marcador, un punto antes del siguiente marcador, acá. Entonces ya llegamos y vamos a hacer lo mismo, voy a hacer un aumento, ok, el aumento. Entonces acá tejemos este punto, no lo retiro de la aguja y por atrás volvemos a tejer y es así como yo obtengo mi aumento, ¿vieron? Pasamos el marcador y hacemos lo mismo acá. Entonces tejemos este punto y por atrás volvemos a tejer, ok, y así se forma nuestro aumento, ¿vieron? Entonces seguimos tejiendo hasta terminar la hilera de la misma manera, una antes y una después de cada marcador, los aumentos. Bueno chicos, acá ya hemos terminado la hilera, la primera hilera de aumentos, ok, ya lo tenemos, y la séptima vuelta será todo del revés, ok, todo del revés, y así voy a continuar con los aumentos, ok, y voy a dar 4 vueltas en total, ok, 4 vueltas con aumentos en total es lo que vamos a realizar, ok. Entonces yo voy a seguir tejiendo, ok, ya hice mi primera vuelta de aumentos, me faltan 3 vueltas más. Entonces yo voy a seguir tejiendo y te muestro en un paso más avanzado. Bien chicos, acá entonces ya tenemos las 4 vueltas con aumentos y miren, nos ha quedado así y obviamente nuestros puntos han aumentado. Acá donde había 5 ahora hay 9, donde había 6 ahora 14, donde había 9 ahora son 17 puntos, acá donde había 6 ahora tiene 14 puntos y acá donde había 5 ahora son 9 puntos, ok. La espalda, la manga, el delantero, la otra manga y la espalda. Entonces esa es la distribución, ¿vale? Entonces ahora vamos a formar las mangas. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a cerrar acá lo que son ambas mangas, vamos a cerrar los puntos para formarlas. Entonces en esta vuelta, en esta hilera, será todo del derecho y voy a tejer hasta llegar a mi marcador para empezar a cerrar las mangas. Entonces tejemos acá hasta llegar al siguiente marcador, ok. Estoy tejiendo en punto del derecho, acá ya llegamos. Entonces y ojo acá, voy a retirar mi marcador y el hilo lo voy a pasar por delante, ¿ven? Y ahora voy a cerrar estos puntos hasta este marcador celeste y vamos a cerrar los puntos con 2 puntos juntos. Ya saben cómo cerrar entonces los puntos porque ya lo hemos hecho varias veces. Entonces cerramos 2 puntos juntos, vuelve a la aguja inicial, 2 puntos juntos, vuelve a la aguja inicial y es así como cerramos los puntos hasta llegar al siguiente marcador y de esta forma tendremos lo que es nuestra primera manga, ok. El hilo regresa al sentido original y el marcador lo retiramos. Ahora seguimos tejiendo en punto del derecho hasta llegar al siguiente marcador y cerramos de marcador a marcador para formar nuestra segunda manga, ok. Entonces seguimos tejiendo en punto del derecho hasta llegar al siguiente marcador.
Miren chicos, ya lo tenemos, entonces el hilo se va hacia adelante, así, y retiramos el marcador, ok, retiramos este marcador. Ahora voy a cerrar los puntos hasta el marcador derecho, cerramos los puntos hasta este otro marcador, y así vamos a formar nuestra segunda manga, ok. Entonces, cerramos estos puntos, ya saben cómo cerrar, que es dos puntos juntos, y vuelve a la aguja original, dos puntos juntos y vuelve a la aguja original. Bueno chicos, ya llegamos acá al otro marcador y mi hilo vuelve atrás y retiramos el marcador y seguimos tejiendo en punto del derecho entonces hasta finalizar esta hilera. Seguimos tejiendo entonces hasta finalizar, ya lo tenemos acá y miren chicos, ya se ha formado ambas mangas, ¿vieron? Entonces ya tenemos nuestras mangas formadas acá y ahora la siguiente vuelta será punto del revés, ok, punto del revés, y acá en lo que es la unión de las mangas voy a hacer dos puntos juntos para así darle un mejor acabado, ok, porque si lo tejemos uno por uno entonces ahí nos va a quedar como un espacio, un agujero, y no queremos eso, y para que nuestro acabado sea más prolijo entonces voy a unir esos dos puntos de la manga. Acá te muestro estos dos puntos, los vamos a tejer juntos para que así no nos quede un espacio y de esta manera va a quedar un acabado mucho más bonito, ok. Entonces seguimos tejiendo así todo punto del revés, toda la hilera, hasta llegar a la siguiente manga donde vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tejer los dos puntos juntos. Acá llegamos a la siguiente manga y tejemos estos dos puntos juntos, así, de esta manera, y seguimos entonces tejiendo todo del revés hasta terminar esta hilera. Bien chicos, ya hemos terminado entonces esta hilera y miren, ya se han formado las mangas de nuestra blusa. Miren qué bonito, ya se viene formando nuestra blusita. Y ahora lo que vamos a hacer es dar cuatro vueltas en punto jersey, ¿ok? Entonces seguimos tejiendo y voy a tejer cuatro vueltas en punto jersey. Ya saben, el punto jersey es todo del derecho y después todo del revés. Todo del derecho y la siguiente hilera todo del revés. Y miren chicos, ya tenemos acá nuestras cuatro vueltas, ¿ok? Y ahora sí voy a empezar con los aumentos para hacer el volado de nuestra blusa. Ok, entonces, ¿cómo hacemos el volado de nuestras blusas? Acá los primeros tres y los últimos tres puntos no tienen aumento, ok. Acuérdense de eso, que los primeros tres y los últimos tres puntos no tienen aumentos, y de ahí todos los puntos tienen aumento y vamos a hacer los aumentos uno por uno, ok. Entonces tejemos estos tres puntos sin aumentos, así en punto del derecho, tres puntos. Y acá voy a empezar mis aumentos, entonces una lazada, ¿ok? Voy a hacer mis aumentos con una lazada en esta ocasión. Tejemos un punto, una lazada, un punto, una lazada, y voy a hacer aumentos, un punto, una lazada, un punto, una lazada, porque voy a hacer aumentos uno por uno, ¿ok? Hasta llegar a los últimos tres puntos de esta hilera, y los últimos tres puntos no tienen aumento, se tejen en punto del derecho normal, como hemos hecho al inicio, ok. Entonces un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, o una lazada en esta ocasión, y acá tenemos ya nuestros últimos tres puntos y los tejemos. Recuerden, los primeros tres y los últimos tres puntos no tienen aumento, ok. Entonces ya hemos terminado esta hilera de los aumentos, ok. Y la siguiente vuelta será todo punto del revés. Entonces terminamos de tejer esta vuelta con punto del revés, ok. Terminamos entonces esta hilera, ya lo tenemos acá. Y ahora voy a empezar a tejer acá. Podemos continuar con punto jersey, vamos a definir la altura de nuestra blusa, o podemos realizar cualquier otro punto que ustedes deseen. Ok, yo voy a hacer este punto que a mí me encanta, que es tejemos un punto y el siguiente punto lo pasamos
tejemos un punto y el siguiente punto lo pasamos. La verdad no sé cómo se llama este punto, pero me gusta mucho la terminación. Entonces voy a continuar tejiendo de este punto, tejemos un punto, el siguiente lo pasamos, tejemos un punto y el siguiente simplemente lo pasamos sin tejer. Y así voy a concluir esta hilera, ¿ok? Entonces vamos a hacer este punto la cantidad de veces que ustedes deseen. Después, la siguiente vuelta será todo del revés y vamos a definir acá la altura de nuestra blusa, ¿ok? Entonces voy a continuar tejiendo con este punto, que la verdad que no sé cómo se llama, pero siempre lo hago porque me gusta. Si sabes el nombre, por favor escríbeme ahí en los comentarios. Y vamos a tejer varias vueltas entonces hasta llegar a la altura deseada de nuestra blusa. Ok, entonces voy a continuar con este punto de tejer un punto y el siguiente simplemente pasarlo sin tejer, ok, así varias veces. Acá te muestro en un paso más avanzado, ya lo tenemos, hemos dado aproximadamente unas 7 vueltas. Bueno, tú defines la altura, ok, tú defines la altura y mira cómo nos ha quedado. Y ahora sí voy a comenzar a cerrar mis puntos, y para cerrar mis puntos es tejer dos puntos juntos y la aguja acá, la puntada vuelve a la aguja inicial, ok, dos puntos juntos y la puntada vuelve a la aguja inicial. Acá un consejito, un tip es que ajustes, ok, al momento de cerrar, pero no tanto, pero sí tienes que ajustar un poquito los puntos, ok, pero tampoco hacerlo tan suelto, un punto intermedio para que tengas un mejor acabado, ok. Entonces voy a terminar de cerrar mis puntos acá. Terminamos de cerrar los puntos, dos puntos juntos, ok, ya lo tenemos. Y ahora voy a cortar entonces acá mi lana, vamos a cortarlo, cortamos acá y lo pasamos por este agujero acá y jalamos, y así le vamos a dar terminación entonces a nuestra blusa. Como pueden ver, ha quedado súper bonita. Y acá te muestro otra que realicé con la misma técnica. Y vamos entonces a esconder los hilos, y para esconder los hilos simplemente voy a utilizar mi crochet y lo voy a pasar así de esta manera, y vamos a anudarlo acá y simplemente jalamos y ajustamos, y ahí vamos a cortar el hilo, y de esta manera habremos entonces escondido el hilo. Yo lo hago doble porque me gusta estar segura. Entonces acá ya cortamos y es así como se esconden los hilos, ok. Y ahora voy a unir acá los laterales y con el crochet me voy a ayudar para pasar el hilo de un punto hacia el otro punto, y así vamos uniendo entonces los laterales. Si te es más práctico, puedes utilizar tu aguja lanera. Y listo, chicos, ya tenemos así una linda blusa para nuestras muñecas. Y vieron que es súper fácil de realizar, y de complemento tiene también una falda, que lo haremos en el próximo video. Bueno, chicos, espero que les haya gustado y que se animen a realizarlo. Y bueno, chicos, ¿qué les pareció este proyecto? ¿Vieron que con puntadas súper básicas podemos realizar prendas súper bonitas para nuestras muñecas? Bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí, y ya saben que si lo hacen pueden postear sus fotos directamente en el grupo que tenemos en Facebook, que está apareciendo ahí en la pantalla, que es Aprendiendo Desde Casa con Karina. A mí me encanta ver sus fotos, no saben cuánto. Y bueno, chicos, en el próximo video vamos a continuar con la falda para completar su outfit. Si no quieres perderte los videos y los próximos proyectos, entonces suscríbete al canal ahí en el botón rojo y activa la campanita de notificaciones, así te enteres cada vez que suba un nuevo video. Yo me despido hasta un próximo proyecto. Yo soy Karina y esto es ropademuñecas.com.